Se conoce como cisar al acto de robar disimuladamente. ¿Quieres conocer su origen? Cisar es, como he dicho, robar disimuladamente. Y esta palabra viene de cisa. ¿Qué es una cisa? Pues una cisa era una obertura que se hacía en algunas prendas. Más o menos como un bolsillo, pero disimulado. Y en esa sisa, las personas lo que hacían era guardar aquellos objetos de valor que llevaban. Por ejemplo, un saquito con las monedas, con el dinero, y se lo guardaban en la sisa para disimular y para que los ladrones no supiesen que la llevaban. Pero algunos ladrones sí que sabían dónde estaba la sisa y lo que hacían era hurtar, o sea, meter los dedos por esa sisa y robar. Ese dinero, un reloj, lo que fuese el oro. Ese era el acto de cizar, sacar de la sisa. Pero claro, los ladrones también llevaban alguna, algún chaquetón, alguna cosa con una sisa escondida, que era donde guardaban aquello que habían robado. Por eso al acto de robar. Disimuladamente se llama cizar, de sacar de la sisa y esconder en la sisa.